El municipio de Quiroga, pues impresionado por la iglesia que tienen, el atrio muy diferente a todos los atrios que de costumbre he visto en las comunidades que he tenido el gusto de visitar. Muy natural, conservan la esencia
una iglesia muy muy bonita por fuera. Ahorita vamos a pasar a ver cómo se encuentra, cómo está. Nada más que por aquí tuve la fortuna de encontrarme a la orquesta Yaguacua de aquí de Santa Fe de la Laguna, y vamos a ver si nos complacen por ahí con una pirecua para acompañar este video. Se me presentó la oportunidad de venir para acá y pues miren, andamos con suerte. Venga nomás, Orquesta Yaguacua de Santa Fe de la Laguna. Thank you.
Dios me llame. Tata Felipe, Nana Carmen, Linares, Tata Felipe Ramos, Santa Fe Anapuch. Chuchan Guandons, cuales quinde chingun en Gaston Sana Yenguk. Nasan Gascuales, Nasan Ambersanu, cuales Narakishu, Ixon Ayayas, Achamas Ruchishu. Cuidar y Satin Tiosu, y su inire Timbo Santa Fe de la Lagun, Michoacán. Cajurakuk, Sami Yuran, Aver Nasan, Ishu, Tiosu Injarin. Dios me llame Tata Felipe, Dios me llame Nana Carmen, y Gaston San Guandons, cuales Charan. Irete, Rana Pambe. Ora escucho chucha en su tioso, Dios me llame. Pues bueno, mi gente, después de haberles presentado a Tata Felipe y Nana Carmen, una pareja de aquí de Santa Fe de la Laguna, pues vamos a pasar a la iglesia para ver qué tal, cómo está por dentro. Bueno, con el respeto, mi gente, pues vamos a pasar. Nos comentan que la fiesta acaba de pasar, ahora el 14 de septiembre. Pues este video lo estoy grabando hoy 30 de septiembre del año 2024, a escasos 15, 16 días que por aquí el pueblo de Santa Fe estuvo de fiesta. Por ahí nos platican que la fiesta del 14 de septiembre fue en honor al Santo Cristo Milagroso. Pues ahí vemos en el fondo la imagen del Cristo, a quien se venera, a quien se le celebra la festividad aquí en este pueblo de Santa Fe de la Laguna, Michoacán. Una iglesia pequeña pero muy, muy bonita en su interior. Los acabados, el techo, la cúpula de madera. Madera que se conserva, se mira que pues la iglesia ya cuenta con muchos años de su existencia. Pero miren, se conserva los portones. Quedé sorprendido porque es una iglesia que cuenta con espacios verdes, un atrio muy, muy amplio, muy grande. Árboles viejos, muy viejos. El campanario, la torre principal. Vean el detallado. La estructura, la composición de sus bardas. El espesor. Es como todas las iglesias históricas antiguas, pues. Vean, el tronco de este árbol se ve que es un tronco muy antiguo, pero se mira muy, muy bonito, adorna muy bien, le da muy buena vista a la capillita. Un letrero que dice gloria y honor a Tatabasco, hospital del pueblo. Pues tal vez aquí fue un hospital, uno de los principales, primeros hospitales en Michoacán. Hospital Pueblo
de Santa Fe de la Laguna, 1533. Más de 500 años. Más de 500 años tal vez fue. Esto un hospital. No sé en la actualidad qué función tenga. Pero miren, muy, muy bonito todo. ¿En quién hija tanta que tapan que? Oh, ya. Ojo. Indenian tata vascusti. Pues me platican los señores que esta edificación, esta construcción fue hecha bajo las instrucciones del propio Tatabasco de Quiroga. Comenta que los pilares datan desde el año que nos indica ahí el letrero, 1533, que fue este edificio en el que vivió Tatabasco de Quiroga. Nos comentan que esos cuatro últimos pilares, pues, son los pilares originales que han estado aquí en esta construcción desde que se llevó a cabo este proyecto. Entonces dicen que pues esta capilla fue construida en órdenes y para ser habitada por Tatabasco. Prácticamente pues estamos hablando de que aquí vivió él, aquí fue su casa. Pues bueno, mi gente, aquí le dejamos este video con este monumento. En honor a Tatabasco de Quiroga. Gracias por ver el video, compartan, suscríbanse y den like. Hasta luego.